regreso aquí en Auto 060. Estamos llegando al último segmento de del show de esta semana. Les recomiendo, como siempre, que nos visiten en nuestra página de Facebook, facebook.com/auto060. También en nuestra página de YouTube, Autos Javier Mota en YouTube. Y sobre todo para que vean lo que hicimos el fin de semana pasado aquí en el Homestead Miami Speedway. Y es el tema de este segmento, que fue hablar... Primero manejar, disfrutar el Jaguar Performance Driving Academy, nada más y nada menos que con el ex piloto colombiano ganador de las 500 millas de Indianápolis, uno de los primeros hispanos que abrió el camino para todas las nuevas generaciones que están llegando ahora, Roberto Guerrero. En realidad, un honor, un gran placer, además, porque no solamente su experiencia, su conocimiento, sino la gran persona que es, su humildad, su paciencia para... con todos los que asistimos a estas clases de manejo ahí en el Homestead Miami Speedway. Así que vamos a escuchar la entrevista que hicimos con Roberto Guerrero, no solamente del Jaguar Performance Academy, sino de otros temas también del automovilismo. Bueno, aquí estamos disfrutando uno de los últimos eventos del 2013 con la leyenda del automovilismo, Roberto Guerrero. Gracias, Roberto, por tenernos aquí. Gracias, Javier, gracias por tenerme. Ha sido un placer tenerlo. Espero que hayas disfrutado hacer nuestra academia de pilotaje que tenemos con Jaguar. Ya, sí, la verdad que se disfruta mucho, sobre todo por tener la oportunidad de manejar con alguien con tanta experiencia, tan exitoso como tú, y también los autos. ¿Cómo han mejorado los Jaguar en los últimos 5 años? Ha sido mucho el cambio, ¿no? Es verdaderamente increíble, o sea, todo el mundo tiene esa preconcebida de que los autos tenían muchos problemas de confiabilidad, etcétera, y ahora... La performance, cómo se manejan en la pista, cómo se manejan en la calle, lo suave que son, los cómodos que son, y al mismo tiempo tienen que hacerlos, puedes llevar en la calle, en la pista, que parecen carros de carrera. O sea, es increíble el progreso que han tenido. El éxito, sí. Esta Jaguar Performance Academy se realiza durante todo el año en varios lugares de Estados Unidos, ¿no? El año próximo también continuará. Sí, este es el 5º año que tenemos y sigue creciendo. O sea, cambiamos las partes donde vamos. Ahora inclusive tenemos una academia en el Circuito de las Américas en Austin, que es lindísimo. Esa pista, ¿eh? Empezamos corriendo en Laguna Seca el año pasado también. Este año, pues el año próximo parece que vamos a ir a Infineon, en Sonoma, que va a ser muy lindo también. Vamos a Lime Rock en Connecticut, vamos lugares, pistas muy lindas, y seguimos cambiándolas, o sea, que es muy interesante. ¿El programa cómo funciona? ¿Necesitas comprar un Jaguar para poder participar, o cómo es el programa? Si tú compras un Jaguar de modelo R, entonces incluido en el precio viene un día de Performance Academy en el punto que quieras. Y si no tienes un Jaguar, si no lo has comprado, si tienes un modelo que no es el modelo R, puedes también pagar una... que relativamente es muy poco que se paga, y ves tú lo que haces todo el día con nosotros, haces muchas vueltas, o sea que vale la pena, es buen valor. Y sobre todo tratar de aprender con los expertos, porque los autos tienen mucha tecnología y son bastante avanzados, no que sean complicados, pero hay mucho que aprender. Sí, y eso es muy importante. Alguien que hace la inversión de tanto dinero en un carro, esto es bueno que solo aprendan qué hacen todos esos botones, cómo es toda la tecnología que tienen, y aparte de eso los hacemos que sean pilotos más seguros, no solo en la pista, pero cuando estés manejando en las calles también. Claro. El auto más nuevo obviamente ha sido el F-Type, que es el convertible, y ahora está el Coupe. Ya lo has manejado, me supongo, ¿no? Lo manejé solo cuando hicimos se lo mostramos a toda la prensa antes del Motor Show de Los Ángeles, o sea que lo manejé solo en una parte cerrada, eso muy poco, pero es increíble lo que es. Lo va a hacer, es mucho más caballaje que los tenemos del V8 en el F-Type, mucho más liviano, más rígido. Ese va a ser una bestia. Ese es un auto que muchos están diciendo en la industria que es un game changer, ¿no? Porque en realidad Jaguar hacía tiempo que no tenía un verdadero auto deportivo, ¿no? Un two-seater deportivo. Sí, ese sí que es de verdad. El convertible es muy lindo, pero el coupé ese que salimos es increíble. El caballaje que tiene, el comportamiento que tiene en las curvas y todo, es increíble, va a ser muy bueno. Ya. Roberto, bueno, aprovechando que te tenemos aquí con toda la experiencia que sabes del automovilismo mundial, ¿cuánto ha cambiado el automovilismo desde que tú te retiraste y cómo lo ves hoy en día? El automovilismo, o sea... Cambia, pero es lo normal. O sea, desde antes que yo empecé a correr, los 10 años era mucho y cambiaba mucho, y ahora sigue cambiando, siguen progresando, los carros los hacen más seguros, a pistas diferentes, etcétera, etcétera. O sea que es la progresión normal que tiene el automovilismo. Ya, donde se ha visto más progresión quizás en los pilotos latinos, ¿no? Sobre todo de Colombia, hay muchos muy buenos, muy jóvenes. Hay muchísimos, y yo quería decir que yo empecé un poquito hace mucho tiempo, que me siguió Montoya, pero le hemos quedado la mayor parte del hecho a Montoya, que él ganó 7 carreras en Fórmula 1 y ganó Indianapolis, ganó el campeonato de IndyCars, y después ha venido corriendo ahora acá en NASCAR mucho tiempo, o sea que por eso lo han seguido muchísimos a él. Claro, pero bueno, los primeros pasos, digamos, fueron tuyos y muy importantes también, ¿no? Montoya ahora salió de NASCAR y vuelve a la Indy. ¿Qué te parece ese cambio? ¿Qué le pronosticas? Para mí me parece muy bueno, y él va a andar muy, muy bien. Él tiene un talento increíble. Claro. Juan Pablo ha tenido toda la vida. Para mí fue sorprendente que se le fue a NASCAR por tanto tiempo, porque para mí él merece estar en un IndyCars o en la Fórmula 1, así. O sea que él ahora con el equipo Penske, él puede ganar Indianapolis, puede ganar el campeonato, va a ganar muchas carreras. Y se le ve contento, ¿no? Que parece que NASCAR está un poco frustrado con el equipo, con el auto, con quizá el mismo estilo de manejo. Ahora se le ve contento y feliz. Cuando no están dando, que no gana muchas carreras, siempre muy duro. Yo no sé él cómo lo hacía, porque estuvo creo que 7 años ahí, ganó relativamente muy pocas carreras, o sea que él está acostumbrado a andar adelante. Sí, él es muy amigo de mi hermano menor, y él siempre le decía que estaba muy contento. Para mí era difícil entenderlo, que estuviera muy contento cuando no está ganando muchas carreras. Claro. Yo creo que lo que le tenía contento es vivir quizá acá en Estados Unidos, en Miami, tranquilo y todo eso, pero no hay nada como ganar, ¿no? Para ustedes que son los pilotos profesionales. Eso es la cosa, o sea, y él yo creo que ahora volverá a ganar, a andar muy bien con los IndyCars. Excelente. Bueno, Roberto Guerrero, muchas gracias por la atención aquí en el Miami Homestead Speedway con el Jaguar Performance Academy. Y para la gente que quiere buscar más información, ¿hay algún webpage que pueden dirigirse? Siempre en jaguarusa.com tienen toda la información ahí. Bueno, excelente. Muchas gracias, Roberto, y felicidades. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, esa fue la experiencia que tuvimos ahí con Roberto Guerrero durante todo un día completo ahí con la Jaguar Performance Driving Academy en el Homestead Miami Speedway. Ellos hacen, como nos decía Roberto ahí, durante 5 o 6 fechas al lugar del año. Y entonces se manejan todos los tipos de autos. Hay pruebas en la pista como tal. En el caso de Miami, que es el óvalo que utiliza la NASCAR, también se utiliza infield. Una pista no es muy larga, pero se puede aprovechar bastante. También hay ejercicios de autocross, también hay ejercicios de agilidad, y una cosa que es muy divertida y que después de hacerlo le guardo mucho más respeto es hacer el drifting. Tienen un camión, que una cisterna que va tirando agua, y entonces empieza a manejar en un número 8, y en realidad ahí se comprende lo difícil que es desarrollar esa habilidad para conducir el auto cuando se está moviendo, y también se puede aprovechar para comprobar lo efectivo que son todos estos sistemas de transmisión, los sistemas de control electrónico de estabilidad y la tecnología de alto desempeño y de última generación que tiene Jaguar para todos sus modelos. Como dijimos, manejamos ahí el XK, que es el convertible y coupé. También manejamos el XJ, el sedán de 4 puertas, que realmente, a pesar de su tamaño, de sus proporciones, es un auto que se puede disfrutar lo mismo como un auto de lujo de todos los días, que lo que hicimos ahí en la pista, realmente espectacular. Les decía, les recomiendo que vayan a nuestro canal de YouTube. Hemos subido 5 o 6 videos de todas las actividades que tuvimos ahí el fin de semana en Homestead, y realmente están espectaculares. Así que esta ha sido la edición de hoy de Auto 060. Los escuchamos muy pronto con la siguiente aquí en Cristina Radio Network. Yo soy Javier Mota y esto es Auto 060. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.